Un poquito mojado, pero aquí estamos en Sensuntepeque. Nos hemos venido a la gira del combo Puro Sabor, pero nosotros tenemos que aprovechar y hacer turismo. Sensuntepeque no lo habíamos visitado. Nos venimos, bueno, el día de ahora amaneció lluvioso y así está ahorita, pero hemos visto un lugar bonito. Vamos a explorar al menos esta zona central mientras el combo Puro Sabor va a realizar los permisos para tocar acá. Así es que le vamos a dar una vueltecita a lo principal, que es el parque en donde va a tocar el combo Puro Sabor. Y vamos a ver, bueno, miren, dulces, vemos bastante comercio y hemos visto bonitas casas por acá. Así que quédense con nosotros y recorremos juntos Sensuntepeque. Bueno, aquí vamos recorriendo ya el parque, Carlita. Este sería el parque central, ¿verdad? Porque, sí. Ay, o mejor dicho, la plaza. Claro. Estamos en la zona del comercio de Sensuntepeque. Que nosotros siempre le decimos a ustedes, apoyemos a las personas emprendedoras. Hoy ya sabemos un poquito acerca de los procesos que llevan los dulces artesanales, ¿verdad? Y aquí podemos ver el comercio que hay con dulces artesanales, así que es bueno que nosotros apoyemos a estas personas, porque recordemos que ellos tienen también familia,
¿verdad? A los que tienen que llevarle su comidita, ¿verdad? A los alrededores del parque, nosotros podemos ver que todavía el diseño en muchas de las estructuras del diseño se han mantenido. Solo sí vemos que al menos la alcaldía, como no conocemos anteriormente cómo era, sí se ve la fachada distinta a como generalmente es, como lo colonial, por así decirlo. Ahora, miren la entrada en donde se espera, pues, que ahí pueda tocar el combo Puro Sabor. Está bastante bonito y bien estructurado el parque. Así que mira, aparte del turismo, el combo Puro Sabor trae un reto, porque el clima está lluvioso, así que ellos tienen que venir a aprender el ambiente aquí en Suntepeque para que todos agarren energía, el calor que caracteriza al combo Puro Sabor. Pues mira, la estructura del parque está muy bonito, está limpio, está bastante limpio. Hay muchas banquitas para venir a disfrutar una tarde, tomarse un cafecito, disfrutar de un helado con una linda compañía, o si no, pues solito, ¿verdad? Que más compañía que la de uno. Así que, pues, la lluvia le da un toque especial. Ahí está Natán cubriendo, o bueno, mejor dicho, grabando donde el combo Puro Sabor ya está listo para poder tocar, ¿verdad? Bueno, y en estos momentos se ha calmado un poco la lluvia, así que vamos a aprovechar para poder despedirnos de ustedes y agradecer muchísimo su compañía y su preferencia. Sobre todo, gente de Sensuntepeque, gracias también. Si usted en algún tiempo vivió por acá, pues así está por el momento. No tenemos mucho tiempo como para recorrer más lugares. Pero algún día, primero Dios, vamos a poder regresar y poder hacer un recorrido de Sensuntepeque. Por en esta ocasión venimos con el combo Puro Sabor, acompañándolos a ellos. Y muchas gracias también a Yuma, que está aportando al combo Puro Sabor y también nos está apoyando a nosotros para que podamos darles este material y conocer de este bonito lugar, Sensuntepeque. Correcto, así que Proyecto Yuma, marca País El Salvador, muchísimas gracias. El combo está más que agradecido. Y nosotros igual en esta ocasión nos despedimos. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Si no lo ha hecho, active todas las notificaciones y recuerde que más que un canal, somos una familia. Chao. Bye.